estamos preparándonos para hacer un buen partido, para intentar conseguir los 3 puntos, que nos hacen bastante falta. Y bueno, y lo importante con el ánimo en alta, diría yo, tratando de superar los últimos partidos, que no han sido favorables para nosotros, pero con la fe intacta, ¿no?, en el trabajo y en el plantel. Sí somos conscientes de lo que significa un partido maratón España, para la ciudad, para lo que queda del campeonato, pero es un partido con 3 puntos igual que otro. Los que están jugando sub-20, que son 3 o 4, que eso también habla de lo que nosotros pensamos que tiene que ser maratón en los próximos torneos, ¿no? Sin descuidar este, por supuesto, que queremos llegar a la final y ganarla. Pero a mí también se me trajo para que la estructura de maratón pueda ser por varios años. Por supuesto que uno vive del gol y siempre le gusta convertir, pero más allá de eso trabajo mucho con el equipo, creo que esa es mi labor principal. Y si llegan los goles y hacen bien del equipo, bienvenido sea. ¿Cambia el estado de ánimo, Lucas, durante una semana previa a un partido cuando los que se vienen en plan? Sí, son partidos distintos. Obviamente uno siempre enfrenta a todos los rivales con el mismo profesionalismo y la misma responsabilidad, pero no deja de ser un clásico, y los clásicos hay que ganarlos como sea. Nosotros consideramos que este va a ser un partido bisagra, es el clásico de la ciudad y por supuesto que las 3 puntos se tienen que quedar en nuestra casa.